especial. Comienza octubre, obviamente, ya, pero en la Catedral de Lucha Libre se vive un ambiente especial ya junto con las Amazonas. Así es, yo creo que pues ahora es de más importancia, ¿no? Porque se hizo en octubre, como todos lo sabemos ya, contra quien se está luchando de cáncer de mama, y qué mejor manera de estar las Amazonas presentes, pues apoyando todas esas guerreras también. ¿Princesa Sogei, te satisface que esta noche haya dos luchas femeniles en la Arena México? Claro que sí, yo creo que yo he sido de las que he tratado, he intentado y he hablado para que las Amazonas sea un cartel de puras mujeres, de puras Amazonas, y pues a lo mejor ya estamos avanzando, ahorita ya son dos, un torneo en la estrella. Entonces poco a poco vamos caminando en ese aspecto. Como campeona mundial de la categoría, ¿cuál es el compromiso que tienes tú con la empresa? Pues siempre he sido, siendo o no campeona, siempre he estado muy comprometida con la empresa, con la camisa bien puesta. Y pues yo creo que dar siempre lo mejor de mí para que las chicas nuevas, las que están atrás, pues empujarlas, ¿no? Que todos tenemos oportunidades, que todos podemos ser campeonas mundiales. ¿Qué mejor muestra de hacerlo mejor en todos los aspectos, tanto físicamente, dando un buen espectáculo? Y pues ¿qué más les puedo decir si ellas están viendo lo que es Princesa Sogei? Hoy muy atenta a la batalla estelar, pues hay que analizar si es que se da la oportunidad de estar en la siguiente llave. Así es, porque para la próxima semana pues nos toca estar ahí, y ahorita pues vamos a estar bien pendientes de qué tantas ganas le están echando, también por el compromiso de que tenemos nosotras, ¿no? Y también ver quién va a ser la triunfadora, para ver con quién me voy a enfrentar. Sogei, ¿y qué probabilidades le ves a esto que está pasando hoy, que hoy son dos luchas femeniles? ¿Qué probabilidades le ves de que pudiera ser recurrente una vez al mes, por lo menos, a partir de este momento? Pues yo creo que bastante probable, ¿no? Yo creo no solo por el hecho de que sea este mes de las mujeres de las Amazonas, de lo que se está luchando, sino que también tiene que ver mucho la afición, ¿no? Cuando vea a las Amazonas, que también en la asistencia, y ojalá y se vea reflejado también en el Grand Prix, ¿no? Porque es algo internacional, algo de Amazonas, y necesitamos mucho del apoyo de la afición, tanto de aquí en la arena, que asista a la afición, y de ahí yo creo que va a ser un preámbulo para que la misma empresa les diga, no, pues sí, merecen en una vez al mes estar dos luchas de mujeres. Sogei, pedían lucha estelar, la tuvieron, pedían lucha de un aniversario, la tuvieron, pidiendo un Grand Prix, lo tiene. Ahora lo que piden las Amazonas es un cartel completo de Amazonas en un viernes espectacular. Claro, yo siempre lo he platicado, lo he reiterado, porque uno festejar a las Amazonas con un cartel completamente de mujeres, ¿no? Yo creo que también sería algo atractivo y diferente para la afición. Y pues a ver si es cierto que toda esa gente que nos ve por medio de redes sociales, que siempre dice lucha estrella de Amazonas, pongan más a las Amazonas, que se vea reflejado en un cartel de puras mujeres, y se vea la asistencia de aquí, de la arena, ¿no? Yo creo que todo eso en la actualidad, la arena se está fijando en la respuesta que la misma afición pues nos da, ¿no? Entonces, ahora sí que no nada más es de nosotros, sino de todos los aficionados que vengan y nos apoyen. Princesa Sogei, ahora que hablamos en este momento de dedicar, como hubo hace tiempo, carteles compuestos solamente por mujeres, si en algún momento el primer homenaje a dos leyendas se realizara, ¿quién sería una mujer para protagonizar ese homenaje a dos leyendas, a tu juicio? Pues mira, yo creo que está la señora que era referee, Estela Molina, ¿no? Que es de las de antaño, de las que fue luchadora y fue referee aquí en la Arena México. ¿Por qué no empezar con una gran luchadora de las de antaño, ¿no? Podría ser ella, ya que yo tuve el gusto cuando inicié aquí en Arena México de poderla ver, pero ya no tenía las facultades de la señora para podernos referir, pero tuve el gusto de conocerla. Entonces yo creo que sí sería como que pues primordial, ¿no? Que fuera la señora en ese aspecto, para mi gusto, ¿no? Ya que hay muchas compañeras que todavía pues pueden darles oportunidad, no está Lula González, no está Villalobos, la Sirenita, o sea, hay muchas grandes leyendas que por qué no tenerlas aquí presentes. Sí, también, Princesa Sogei, antes de la pandemia tú fuiste la luchadora que perdió la máscara aquí en la Arena México. Ahora en una nueva era, bueno, pues pierde Reina Isis. Te toca compartir el cuadrilátero con ella de alguna manera. Para ti, ¿qué fue lo más difícil de presentarte las primeras ocasiones sin máscara? Y ahorita que la ves ahora subir sin máscara, ¿qué te recuerda de esa lucha donde tú viste caer tu máscara? No, pues es que para mí fue bien triste, como yo siempre lo he dicho, no me preparo para perder ni para la derrota, y pues haz de cuenta que cuando vi, sentí que me la tenía que quitar, quería correr, la verdad, quería correr con mi máscara, y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dar la cara? O sea, tenía vergüenza, tenía tristeza, tenía dolor en ese momento, y de repente estaban todas las cámaras enfrente de mí esperando que me quitaran, y dije, ay Dios mío, pues tengo que
que hacerlo, ¿no? Ya estoy aquí. Y al quitármela, pues la verdad fue una tristeza tan grande, un dolor muy fuerte, porque fueron 21 años de mi vida que la tuve, ¿no? Entonces fue muy triste. Y luego, pues como te digo, no me preparé para ello y no sabía cómo presentarme. Al siguiente día tenía la función aquí y dije, ahora, ¿qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? Pues, mi máscara ya no la puedo usar, ¿no? Entonces, pues ya tuve que improvisar y pues ya, o sea, poco a poquito fui dándome, ahora, esta es mi máscara, ¿no? El apoyo de la afición que me ha dado para seguir adelante, porque después si te sientes como que desnuda, como que te falta algo, como yo lo decía, mi superpoder ya no lo tengo, pero cambió ese superpoder con el apoyo de la afición. Gracias, gracias a ustedes.